everybody out there. En este programa aprenderemos un poco sobre las palabras. Comenzaremos hablando del libro en el cual podemos encontrar el significado de las palabras. El diccionario o dictionary, como se dice en inglés. Existen varios tipos de diccionarios según su función y su uso. Por ejemplo, de la lengua. En ellos se explica brevemente el significado de las palabras de una lengua determinada. Etimológicos, que son los diccionarios en los que se facilita información sobre el origen de las palabras de una determinada lengua. De sinónimos y antónimos, en estos diccionarios se relacionan palabras de significado similar y opuesto. De idiomas, que son los diccionarios en que se indican las palabras equivalentes en otros idiomas o en otras lenguas. Especializados, se trata de diccionarios que están dedicados a palabras o términos que pertenecen a un campo o técnica determinados. Inversos o de rimas, son diccionarios de la lengua con la particularidad de que están ordenados alfabéticamente, según las últimas letras de cada palabra en vez de las primeras. De gramática, en estos diccionarios no se ordenan palabras sino estructuras gramaticales. Diccionario ideológico, se localizan las palabras según su asociación a una idea. Ahora bien, ¿qué es la palabra? O, what is the word? En la gramática tradicional, una palabra es cada uno de los segmentos limitados por pausas o espacios en la cadena hablada o escrita, que puede aparecer en otras posiciones, y que está dotado de una función. Ahora, haremos un juego de palabras en inglés para demostrar nuestras destrezas. Mother. See you later next time!